El pasado 1 de septiembre, alrededor de las 8 de la mañana, algo extraño apareció en los radares meteorológicos del mundo. Los satélites detectaron en esos momentos que exactamente sobre México tenía lugar una gigantesca anomalía meteorológica. Se trataba de algún evento, al parecer de origen electromagnético o térmico, que generaba un extraño patrón nunca antes visto e inexplicable. Una figura en forma de círculo, con patrones con una extensión de más de 300 kilómetros de diámetro. Con centro exactamente en la ciudad de Guanajuato capital. El evento se manifestó por alrededor de una hora y fue detectado por varios radares atmosféricos independientes. A la par que esto se daba a conocer, los internautas compartieron fotografías de cómo al día siguiente de que ocurriera este evento, en el cielo de Guanajuato, se registró otro evento de peculiar singularidad. Las nubes formaron un gigantesco cúmulo y tomaron la forma de un hongo que desde algunos ángulos parecía el humo de una explosión y tenía forma circular. Adicionalmente, durante esos días y como ha pasado hace ya algunas semanas, se registraron intensas tormentas eléctricas por las noches. Al respecto de la anomalía registrada el 1 de septiembre, la Dirección de Protección Civil del Estado de Guanajuato afirmó que se trató de un problema en el suministro de energía eléctrica en sus instalaciones, lo que habría ocasionado el curioso incidente. Acerca de las nubes o las tormentas eléctricas, nada se dijo. Las teorías sobre naves espaciales o seres de intratierra comenzaron a surgir ante la poca información y la falta de explicaciones al respecto de las misteriosas formas que tuvieron lugar en el cielo de Guanajuato durante estos primeros días de septiembre. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.